Buenas noches y bienvenidos a Acción Positiva. El día de hoy tenemos un tema muy positivo, que realmente es orgullo de todos los guatemaltecos, y vamos a hablar de una de las principales exportaciones que tiene el país, y es el café de Guatemala. Para esto, le damos las gracias a Ana Café por recibirnos hoy en sus instalaciones, donde estamos en el centro de café, y tenemos como invitados, a mi derecha tenemos a Mori Herrera, que es el coordinador del programa de la Escuela de Café, y a Raúl Rodas, que es 4 veces campeón nacional y campeón mundial de los baristas de café, así que estamos preparados para tener un café muy interesante y excelente como es el café guatemalteco, así que bienvenidos. Gracias, ¿no? Gracias. Y gracias por la invitación. Y básicamente, bueno, la pregunta inicial es decir, bueno, estábamos leyendo y todo, ¿y cuántos cafés tiene Guatemala? Estábamos viendo que a finales de los 90 Ana Café surgió con tener 8 denominaciones a las regiones del café guatemalteco. Sí, tenemos ahorita promoción de 8 regiones, que son las que se promocionan a nivel internacional, cada una pues con diferentes sabores, por cuestiones como te comentaba, de microclimas, diferentes alturas. Entonces cada uno hace que cada café sea especial, con diferentes tonalidades, de flores a frutas. Hay muchos sabores que podemos encontrar en estas 8 regiones. Y Raúl, en esta escuela de café que donde tú has estado involucrado por varios años, contanos básicamente, has sido 4 veces campeón nacional y campeón mundial. Sí, pues mira, básicamente como es todo lo que es barista y no es solo como realizar como todas las bebidas o venir y hacerte un espresso y un cappuccino y entregártelo y que se mire bonito, sino que tiene que ver mucho como la historia de un poquito detrás de cada café y cómo se puede mejorar cada taza. Desde la semilla y saber un poco de los procesos, de las regiones, de los sabores y entregarlo también como que al consumidor final y que ellos se sienten como interesados y con hambre de saber un poquito más. Entonces creo que es como el medio del barista, como de que haya esa línea al final. Esa línea de un café excelente y bueno, como todos hemos visto cómo ha crecido la cultura del café en Guatemala y no en Guatemala, sino que en el mundo, ¿verdad? O sea, a mí personalmente me siento orgulloso cuando he estado en diferentes lugares del mundo y siempre está ahí café de Guatemala y de sus diferentes regiones. Ahora uno puede ir a casi cualquier lugar del mundo y pedirme un café Antigua y es muy reconocido, ¿verdad? Sí, exactamente. Claro que sí. Y ahora, platicando un poco más de la café, decíamos que básicamente el café es excelente para el medio ambiente, es excelente para las tierras, genera agua. ¿Cómo funciona esto? Sí, hay muchos programas dentro de las fincas donde hacen programas para aviturismo, por ejemplo, para hidroeléctricas, también se tienen dentro de la misma finca. Se dice que una finca de café es un bosque artificial, porque el caficultor crea el bosque y es de mucha oportunidad para un montón, para el medio ambiente es muy bueno, ¿verdad? Para medio ambiente son bosques, o sea, es básicamente sostenible y no... Claro, que si tiene que estar sostenible y, sí, manejable. Y lejos de crear un daño, aporta al ecosistema, ¿verdad? Sí, es un gran aporte a cualquier ecosistema. Bueno, y ahora Raúl, con esto obviamente, o sea, con lo que ha crecido la cultura del café, está reconocido segundo lugar o entre los primeros 10 del mundo, es algo importante, ¿verdad? Ya pesa, porque sea así. Así que, ¿qué tal si probamos y nos explicas básicamente un café? Sí, pues mira, básicamente, como en general, como el medio ambiente de los baristas es tener una máquina de espresso y es como que tu juguete o como decir un carro para un Fórmula 1 es tu máquina de espresso y tu molino son como tus mejores amigos. Y aquí tenemos un Fórmula 1 y el segundo Fórmula 1 con el molino. Exactamente. Sí, está. Entonces por eso todo va a depender y cada máquina tiene su funcionalidad diferente. Lo que siempre interesa, por ejemplo, de un café es uno de que sea totalmente fresco. Siempre por eso una máquina de espresso, lo que se busca es de que sea totalmente fresco, por eso siempre necesitamos con un molino que tenga los granos siempre frescos. Aparte del molino, no importando la máquina, necesitas como un café que sea fresco y que sea muy bien tostado. Porque, por ejemplo, si no lo tenemos como adecuadamente tostado, no van a extraerse los mejores sabores. Sí. Luego que lo molemos, no importando si es un automático, si es un básico, todos los molinos son buenos. Lo que necesitamos es hacer una buena extracción de un café. ¿Sí? La máquina de espresso funciona que tiene 520 libras de presión o 9 bares. Entonces, para no hacerlo tantos números, ¿verdad? Cuando se hace mucha presión, se extraen muchos sabores de 20 gramos o que tiene aquí el café, ¿verdad? ¿Qué sabores buscamos nosotros en esto? O sea, cuando viene y de repente miramos que, por ejemplo, el Huehuetenango
Highland tiene diferente sabor a lo que pueda tener de Fraijanes. Entonces, como que ¿qué sabores buscamos despertar en esto? Bueno, siempre se busca crear un balance entre acidez, dulzura, un poquito de amargo. Siempre se busca buscar este tipo de sabores. Entonces ya depende la región y cómo se tuesta, así son los sabores que uno puede crear con una máquina de espresso. Sí. Importa mucho el tueste, como decía Raúl. Un café muy ácido yo le puedo bajar mucho la acidez con un tueste diferente, por ejemplo. Ok. Entonces se puede manejar mucho, al igual que con la extracción. Y se pueden manejar estos sabores que obviamente, pues bueno, son únicos, ¿verdad? Porque como platicábamos, Guatemala tiene de tantos microclimas y todo que vuelven un café único cada región. Sí, más o menos Guatemala tiene 360 microclimas aproximadamente y cada uno puede crear un sabor diferente, claro que sí. Fuera de cámara no me pude resistir y probé un par de expresos antes, así que vamos a probar este. Este que estamos, bueno, que estamos probando. Mira, este es un café de Fraijanes, es una de las competencias de Cup of Excellence, de la Taza de Excelencia. Del año pasado. Que es una denominación que se le entrega a la... Me estaban contando que pasa a los catadores y luego de eso se recibe una certificación y... Obtiene un puntaje bastante alto que dice que es un café especial. Y es un café en la categoría de cafés especiales, como la, está probando. Que es un... Y va sirviendo como mucha denominación para que uno sepa como más o menos que es un café... Reconocido que a pesar que muchos microclimas o unos cafés específicos te pueden cambiar, dependiendo de sea, puedes tener dos fincas o una misma finca, puede tener tres diferentes sabores dependiendo de la variedad, dependiendo si lo procesan diferente. Exactamente. Y entrar como más en detalles como, y no solo todo este, digamos así, o sea, hay una rama que puede variar tanto de sabores. Y me comentaban que por ejemplo el consumidor se ha ido educando tanto en el tema, que hoy por hoy hay empresas que, por ejemplo, venden ciertas cosechas. Los microlotes. Los microlotes. Los llamados microlotes, sí. Entonces viene alguien y dice, bueno, yo quiero un café de Tanzania y tiene la oportunidad de comprarlo. Y más importante, tengo un café de Fraijanes de la zona de, no sé, Santa Cruz Naranjo y lo puede comprar, ¿correcto? Sí, claro que sí. Un microlote te puede abarcar dependiendo, ya sea un saco, por decirte algo, hasta... Tiene cantidad de sacos que te veo, sí. Como 50 veces un microlote. Puede ser específicamente de que sea un proceso diferente o un café específico que tal vez hemos encontrado personas caficultores que encontraron unas 5 plantas, sí. O 6 plantas y de ahí les salió medio saquito y es súper bueno y lo venden, es un microlote. Ustedes dos han representado y han estado directamente representando a Guatemala en el concurso tan importante en Viena. Un consumidor bastante exigente y muy, muy sofisticado. ¿Qué buscan? O sea, igual que el guatemalteco, porque cada vez, o sea, la cultura del café está creciendo, pero ¿qué busca en esta competencia? ¿Qué es lo que se está buscando? En sí la competencia enfoca, es un todo que busca sabores, busca la interactualidad, cómo interactúa el barista con las personas, con los jueces. Y aparte que sé mucha información de finca, o sea, qué tiene la finca, cómo trabaja la finca, por qué estos sabores, o cómo se unen todos los sabores, que en este caso Raúl va a ir a demostrar cómo se une la sinergia que hay entre café, lo que se dice, la altura, a qué temperatura, todo eso influye. O sea, ahora ya tomas una taza de café, no es solo voy y me la tomo, sino quiero saber qué estoy tomando, por qué estoy tomando esto. Y ahí es donde recito un especialista que se lo diga. Exactamente, en ahora, eso se ha vuelto. Platicando me decía, bueno, el espresso es la base de cualquier café. La base de la mayoría de un cappuccino, de cualquier bebida. Porque el café ha proliferado tanto en tanto que alguien te pide un macchiato, un... Sí, el espresso es totalmente la base para la mayoría de las bebidas que viene descendiéndote desde cappuccino, macchiato... O sea, hay todo lo que tenga que ver con bebidas a base de café expreso. Sí. Ya, bebidas frías, que están muy de moda, es a base de expreso también. Y en cuanto a la bebida fría, ¿también es tan importante cómo sale el expreso? Totalmente. Creo que sí. O sea, ponete un expreso, ahorita lo sentís y te lo estás tomando y dices como, qué rico, y es como desagradable, porque hay muchos lugares que puedes decir que es desagradable, ¿no? Y los mismos sabores como puedes sentir con leche o lo puedes sentir con chocolate, te va cambiando los sabores de que si es algo bueno o es algo feo. Entonces una bebida fría que aunque sea solo con leche, sí, todo tiene la... Y si sabe como muy feo lo vas a sentir, entonces es siempre súper importante como la calidad y como que sea totalmente hecho en base de calidad, pues. Incluso hay diferentes mezclas, uno puede hacer mezclas para espresso, para cappuccino, para bebidas frías, se mezclan diferentes cafés incluso. Entonces, aprovechando, porque esto no pasa todos los días, ¿qué podemos probar
Podemos probar ya sea un cappuccino. ¿Cappuccino? Sí. Cappuccino. Vamos a pasar la vez. Yo no sé si tomas café como diariamente. Diariamente tomo café y... ¿qué? Pero no sé si lo tomas con azúcar o no. Lo tomo negro. A mí me pasa así, como que tengo con mi familia, que es un ejemplo, ponete, yo todos los días es como hacer café, y yo soy como, no, le echen azúcar, por lo menos pruébenlo una vez. Que al final, sentir los sabores, ahora cada quien lo puede disfrutar como quiera, pero la idea es que por lo menos crear una cultura y diferencia entre un café de calidad y un café. Y poder diferenciar, porque también me imagino yo que de repente hay unos cafés que terminan siendo casi un postre, en el cual el café pierde un poco su sabor puro. Sí, y ponete, hay algunas, en algunos países, en algunos lugares, están tratando de empezar a hacer, que por ejemplo tienen diferentes comidas específicas para diferentes cafés. Entonces, se sirven, por ejemplo, que te digo, una ensalada con cierto aderezo que va a ir hecha a base de no sé qué, de algún tipo de un espresso, una salsa de espresso, junto con un café de Etiopía o de Cobán y todo esto que... que va a combinar con esos sabores, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, este espresso que estábamos tomando ahorita se me hace que iría muy bien con un postre. O sea, es muy fuerte el sabor y con algo muy dulce creo que iría bastante bien. Ahora, amor, y una pregunta. Esta escuela de café pues viene, tiene una demanda altísima, por lo que platicábamos. Si viene así... ¿cómo funciona esto? Bueno, nosotros damos diferentes cursos. Ahorita estamos dando 7 cursos diferentes. Al año más o menos, como te platicaba, capacitamos entre 3.100 a 3.900 alumnos acá en la escuela de café. Tenemos cursos muy básicos, desde cómo soltar un café en casa, con una olla, con una coffee maker, con una percoladora, hasta ya cursos profesionales para baristas ya de alto nivel. Pues vienen amas de casa, vienen baristas, vienen personas que quieren algún coffee shop, por ejemplo. Okay. Vienen productores. También tenemos un curso de tueste muy importante, como decía Raúl, si el café no está bien tostado, pues de nuevo... Es la base del sabor. Sí, vamos a tener un café excelente, que si es mal tostado, pues no nos da buenos sabores. Entonces, así funcionamos, también salimos a la área rural a dar cursos también. Pues para entrenamiento, y nuestro objetivo es que el consumo interno, pues... Que el consumo interno suba. Una buena preparación de café, ¿verdad? Claro que sí. Y ahora me comentabas que, por ejemplo, hasta una demanda muy alta. Y entonces viene para la gente que nos está viendo, decir, bueno, quiero venir al curso, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tenemos varias fuentes de información. Una es el internet, que ahora pues podemos hacer todo por internet, con la página que es www.anacafe.org. Allí pueden ver, ahí sale publicado cada mes el calendario de cursos, también en Facebook, que es Escuela de Café Guatemala. Y también acá con nosotros pueden venir, nos le damos también toda esa información. Okay. Bueno, sí te creo que mes a mes damos siempre todos estos cursos. Todos estos cursos que, bueno, pues... Sí, son muy, muy interesantes, y para la gente que se apasiona del café, pues debería venir, se apasiona mucho más, ¿verdad? Aprende a tomar un buen café. Después de esto cuesta tomar otro café porque... Está muy bueno. ¿Y este qué es? ¿Es un...? Este es un cappuccino, este es un latte. O sea, ponete, básicamente lo que siempre se busca en cualquier forma de servir una taza de café es que tenga un aro de café, porque siempre lo que se quiere sentir son los sabores del café combinados con leche y que sean como dulces. Entonces, por ejemplo, si siempre es como tratar de que tener el centro blanco para que ya sea una figurita, sea un circulito o que sea alguna decoración, no importando si... Como esta, que yo se la voy a enseñar a mi cámara porque si la muevo se va a caer, pero por ejemplo viene esta y tiene una... Sí. Está. Es una receta. Una receta, entonces una antes receta. De tomármela y todo. ¿Y este me lo tomo sin azúcar o cómo lo recomiendan tomármelo? Sin azúcar, o sea, y es lo que yo te decía, lo mejor es tomarlo sin azúcar porque... Los sabores que se van a sentir de entre leche y café y espuma, o sea, la sensación va a ser totalmente distinta.